Bueno, yo creo que no les he olvidado lo suficiente, pero hoy ya nos vamos para Cusco. Y el Diego va a estar súper ocupado porque como Lali organizó todo el itinerario y todo, pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Ya estamos saliendo camino para allá, estoy en el aeropuerto. Y bueno, esperemos a ver qué pasa, estoy súper nerviosa. Y ya quiero ir. Imagínense que van a viajar con nosotros Gonzo y Sebas, que creo que ya lo sabrán por las historias. Pero bueno, igual les quiero reportar para que si salen mucho en los videos no les corra de susto. Acabamos de llegar a Cusco. Yo estoy lejos. Acaba de decir que le damos pena. Me da pena grabar con ellos, pero bueno, ya me acostumbraré. Ustedes saben. Y ahorita vamos a viajar de una vez a Puno y nuestra agenda está como súper copada. Ya estamos esperando y hace mucho frío. Para los que son de Bogotá es como el frío normal allá. Un poco menos frío porque tengo esta chaqueta, pero normalmente haría mucho frío. Y vamos a correr y tenemos como... ¿Qué vamos a hacer mañana, Lali? Lo repetí 50 veces, lo siento. Vamos a vivir muchas aventuras. Ya la van a ver después. Bueno, les voy a contar algo, compañero. Y es que Sebas y Gonzalo nunca había venido en un bus cama. Cuéntanos, ¿cómo fue? Yo había venido en un tren cama, pero en un bus cama, ¿no? Y bueno, tiene máquina de café, televisión, tiene mantas, asientos enormes, cortinas por si no quiero ver a Gonzalo. ¿Y dónde deja el wifi? Y wifi. Así que fascinado estoy, fascinado. ¿Y tú, Gonzalo? Yo también estoy, o sea, quiero comprarme este bus, bueno, así como concepto. Ranuras USB para cargar. Ajá, además. Bueno, como no saben, nos levantamos súper temprano y ya estamos en el puerto rumbo a nuestro siguiente destino, que son unas islas, y es súper bonito, súper bonito. Ya quiero ir, o sea, está súper, súper chévere. Bueno, les cuento que llegar acá fue una mini odisea porque el barco literal quedaba como al fondo de todo y tocaba pasar muchos barcos y era súper repeloso. Pero bueno, lo logramos, estoy bien. Ahorita le plagué un poquito del barco porque es súper bonito, nunca había visto un barco así. Ahí está, ya te espero en los barcos así. Y sí, es súper divertido, ¿saben? Les cuento que ya hemos llegado. Vale, pues ahora estamos aquí en Los Cabos, en las islas que... Iba a hablar, pero si yo todos están hablando, mejor los llevo ellos hablando, ¿no? Sí. Esto está flotando. Sí, sí, esto está flotando en el agua. Y las casas también están hechas de ese material y todo. O sea, es increíble. Perfecto, él ya lo explicó. Sí, ya para yo lo voy a bloguearles un poquito y ya. Ya nos explicaron un poco de cómo es la construcción y la matriz societal, y es muy interesante porque todo esto está construido como una isla flotante, ¿no? Y por ende ellos mismos tejen su propia isla y sus propias viviendas. Ahorita les hice como un medio blog de las islas viejas y las islas nuevas, también hay un mirador. Pero son un montón de islas
que están unidas de alguna manera. Es muy interesante porque también los niños se levantan a estudiar todos los días y viajan en un barquito que ahorita les puedo mostrar para ir pues a Puno. Y pues ahí uno se da cuenta que también es muy, muy afortunado todo el tiempo por tener oportunidades como estas, ¿no? Y lo más interesante, bueno, me pareció, es que tienen paneles solares y con estos paneles pueden tener electricidad y todo eso, porque antes tenían muchos accidentes porque pues iluminaban con velas, y como todo esto es construido a base de vegetales, no sé si aquí alcanzan a ver, ocurrían accidentes, se quemaban las islas completas, y bueno, se me hizo súper chévere. Amigos, estoy en un mirador y quiero que sepan que tengo mucho miedo porque esto se está moviendo mal. It's another spirit. Pero es muy lindo, valió la pena. Pero estoy muy asustada. Y ahorita vamos a ir a visitar una de las casitas por dentro, a ver cómo es. Y ya les voy a mostrar lo de los paneles solares, que en serio me ha dejado loca. Pero también es súper tranqui acá, ¿saben? Me siento muy bien. Uy, es súper lindo. Esto es un... Nos vamos a montar en uno de estos botecitos. Y esas son las embarcaciones en donde ellos se transportan, lo cual es súper, súper interesante. Estos son como instrumentos típicos de acá. Y aquí cada cosa, digamos que tiene su representación, lo cual es muy, muy chévere. Y esa es una modern house, una casa moderna. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero esto es la raíz de esta planta y es lo que más se demoran en conseguir, ¿saben? Y es full interesante porque eso es lo que hace que toda la isla en general flote. Otra cosa que me llamó mucho la atención es como, si se dan cuenta, están presentes muchas cosas como muchas bolsas de agua, hay cosas como de gaseosa y así. Y si ustedes se dan cuenta, tienen cosas como Suavitel y lavan la ropa, además que lavan la ropa acá. Y bueno, no sé si se alcanzan a apreciar, todo eso es basura. Tutura kiwai auki hasai kilikira kiutai kahasai. Tutura kiwai auki hasai kilikira kiutai kahasai. Islaga tantas tu kasti hachan hachanyau hutitu. Islaga tantas tu kasti hachan hachanyau hutitu. Naira hasumata titu chuima hastihtih situa. Naira hasumata titu, chuima hastistih situa. Liña laiku purinta, jergaña laiku jantanta. Liña laiku purinta, jergaña laiku jantanta. Ajara pitu fulituni, chulunki ata hiskituni. Ajara pitu fulituni, chulunki ata hiskituni. Aplausos por favor. Corazón es como el mío, dame la mano, mi amigo serás, dame la mano, querido amigo, dame la mano, mi amigo serás, mami.
importa de dónde tú vengas, no me importa el color de tu piel. Si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi amigo será. Bueno, ya está llegando al final de la excursión. ¡Oye! Ya estamos. ¡Hola! Me veo perfecto. Ya estamos en el segundo piso del barco. Ahorita les muestro la vista porque se ve muy bonito. Y hay algo que no les había contado que me impresionó mucho, pero también me gustó, ¿saben? Y es que esta es una sociedad matriarcal. Es decir, la líder de la comunidad es la líder, no el líder. Y es una de las pocas islas que cuenta con esta matriz societal, lo cual me parece súper interesante y súper bonito. Y bueno, esos que ven allá son los barcos típicos de acá. Aquí le dicen Mercedes-Benz, ¿oyeron? Increíble. Y mientras tanto, cuando tú sales con youtubers a una excursión, esto pasa. Se cae Gonzalo y... ¿Cómo te sientes? Estoy, vamos, viviendo la vida loca. Ricky Martin, Ricky Martin. Por fin. Bueno, Sebas, cuéntanos, ¿qué es esta gran isla? Pues esta isla, si no me equivoco, es la principal de los Uros, que es este poblado, ¿no? Este tipo de construcción y de manera de vivir la vida. Y estamos como en la isla principal, que tiene zonas para tomar algo, tiene papeleras, tiene baños, tiene... Está como bastante adaptada, yo diría, al turismo, la verdad. ¿Y por qué es importante? Porque es la isla... principal, ¿no? Entiendo que es como la capital de los Uros, como la... Sí, sí, sí. Bueno, ya llegamos a Taquile, así se llama esta isla. Es una isla como súper ancestral y súper bonita. Lo más gracioso de esto, bueno, no es gracioso, lo más chévere es que aquí no hay como crímenes, asesinatos ni nada de este tipo de cosas. Y por ende, no hay policía, la fuerza represiva del pueblo. Entonces estoy toda contenta y es súper lindo. Y vamos a subir mucho. Mucho, me estoy preparando psicológicamente para empezar a hacer eso. Aquí la vista es hermosa, pero subir acá cuesta muchísimo. Bueno, acabamos de llegar. La verdad es que bloguear en el camino era lo más horrible de la vida. No lo pude hacer, yo no sé si alguien lo hizo. Si ese alguien lo hizo fue Gonzalo. No pude más. Pero bueno, ya llegamos. Si ustedes me preguntan si lo repetiría, jamás en mi vida lo repetiría. Es que la experiencia única es la mejor. Te sí, sí, sí. Si lo vuelves a hacer, si lo vuelves a hacer, no será igual. No tendrá la misma magia. Y miren, se los juro que yo no me devolviera porque ya había caminado mucho. O si no, yo me hubiese, o sea, de verdad, devuelto. Pero aquí es muy linda la vista. Sí. Tener oxígeno, sentarte. La comida va a estar riquísima. Sí, así. No, el McDonald's después está muy bueno. Nos prometieron comida, por eso llegamos tan lejos, amigos. Pero comamos bien aquí, ¿o no? Podemos ir luego a McDonald's. Soy un gordo. Bueno. Mucha miedo, ¿verdad? Quiero llorar. Pero bueno. No ríais, que consumimos oxígeno. Es verdad, es horrible. Uno no puede hablar ni reír, pero bueno. Ahí vamos. Ahorita les blogueo el lugar, que es súper bonito.
Y hay cosas que uno aprende a valorar en la vida, como poder tomar aire, como bueno, sentarte. Sí, Gonza, muéstrales el arco que nos pateó la vida. Les cuento que ese es el arco que ha valido toda la pena. No, mentira. La verdad, lo que ha valido la pena es estar aquí arriba. Después de darles mi charla motivacional de que lo pude hacer, de que me estoy superando a mí misma, es la vista. De verdad, la vista y la nubecita. Son... Gracias por venir a mi TED Talk. La vista es lo que vale la pena. Pero si lo volvería a hacer, les reitero que nunca en mi vida lo volvería a hacer. Cuando pongan un funicular, volvemos. Sí. Cuando pongan un este, sí, sí. Nos está escuchando el presidente de Perú, porque quiero que con esos impuestos hagas algo aquí, por ahora favor. Ahora están en elecciones en la Municipalidad de Lima. Voto al que ponga aquí. Claro, no es la misma Municipalidad región. Municipalidad de Lima. No, sí, municipalidad, empezando por ahí. Bueno, a mí me pasa. Ya llegamos a almorzar, por fin la comida. ¿Qué tal? Hola. Sopita. Comida. Sopita. Esto es un metablogging. Sí, literal. Y, ver, ya, no, y que sopa de quinoa. O sea, yo creo que quería fit, ser fit. Me tocó. Bueno, les voy a contar sobre la sopa. ¿Cómo le dicen allá? Sandwich. Sandwich como en inglés. No, porque venía del inglés. Ay, qué rica está la sopa. Told you. Me imagino. Accidente, hazlo cuando lo quieras hacer, pero acá es una expresión que utilizo como para decir que me muero de lo rico que está. No, sí, súper rico. Delicioso. Es real, te lo vas a comer. Bueno, ya trajeron la comida. Y esto es un omelette. Esto es una trucha. Remolacha. Pero le voy a contar algo. Como que acabé comiéndome la sopa y es muy rica. Pues aún está ahí entera. Pero brava. Gracias, Sebas, por embalarme. Es que vamos a ver, está mintiendo a tus suscriptores. Completamente. Mentira. Cuando la termine, les muestro un video. Amigos, me comí toda la sopita. Delicioso. Bueno, ya estamos de vuelta. Uf, por fin. Y como bien saben, no les blogueé porque tenía miedo a caerme, ya que soy un poco torpe. Como Coco, que es un poco loco, yo soy un poco torpe. Pero fue súper chévere. Lo repetiría igual. Yo no, o sea, yo no lo voy a repetir.